Buenas, ¿cómo están, gente? Vamos a continuar con Madison. Ya vamos a hacer la parte final, estamos a un 13% de finalizarlo. Me preocupa porque seguramente lo mejor se los van a guardar para este final. Así que vamos a ver qué pasa. Ya sabes, te puedes suscribir al canal si aún no lo hiciste. Y dicho todo esto, empecemos. Vamos a por él. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda en realidad. A ver, parece que nunca terminó este. No sé cómo se va a tener que hacer, pero yo acá creo que el coso este va. Ah, no va acá. Bueno, me imaginaba eso. A ver, entonces, tenemos este reloj que no sé para qué me va a servir. Esto, examen incompleto. Ah, tal vez sirva. No sé si tendría que hacer algo acá, ¿verdad? Lo dudo. Tal vez sirva dos cosas. O lo tenemos que cortar. No sé por qué se me ocurre eso. O tenemos que agarrar el del sillón. ¿Esta la cerró o yo la cerré? No sé qué va a pasar. Ay. Bueno. No. No puedo soportarlo más. No puedo más. Todo mi cuerpo se está adormeciendo. ¿Por qué me está sucediendo esto? En realidad yo hace seis videos que lo vengo soportando. Abrí el cuaderno. Esto parece ser una combinación o algo así. Uy. Entiendo. Bueno. Es como cuatro. Pero me va a faltar uno. Ah, no, no me falta nada. No, 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 está bien. No, sí, creo que sí. Bueno, ahí me fijo. Voy a ir para allá y probar eso, a ver qué pasa. Pero esto, hay que utilizarlo. No. Se me va a aparecer en cualquier momento este también. Ya voy para allá. Wow. Estoy muy nervioso, ¿no? No sé con qué se me va a venir. Almacenado. Esta creo que ya no va más. Voy a liberar un poco de espacio. Este tal vez tampoco me sirva ya. No lo sé. Vamos a liberar. Ay, espacio. Deja de cerrarme la puerta, maldito. Creo que tengo la combinación de esto. Ahora lo voy a revisar bien. Pero quiero probar una cosa. Después te sigue funcionando. ¡Ay! Se cayó. Ok. No vale de nada, ¿no? ¿Servirá el reloj este? No. Y esto tampoco. Bueno. A ver si puedo descifrar esa combinación. Ahora sí me gustaría cerrar la puerta. Me la abre. Va, va, veamos. El cuaderno. I don't remember drawing any of these. Uno, dos.
going insane. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Está bien. 1, 2, 3, 4. Y el último lo sacamos al azar. Tal vez me estoy equivocando en algo. Hay uno que no lo estoy viendo, tal vez. No, ¿sabes qué es esto? Esto es para la otra. Ahí me estoy dando cuenta, para la izquierda. ¿Sabes? Esto es para la caja fuerte roja. Oh, tengo que ir hasta allá. Tengo un miedo. Respiremos. No te calles porque se me va ni con todo. No sé si se habrá calmado esta cosa. Vamos. Ah, me falta mucho por abrir también. Tranquilo, por favor. Vamos de nuevo, inspeccionar. Para la izquierda es 1, 2, 3. Lo voy a anotar así no estoy todo el día. Creo que la anoté bien, si no me equivoco. 3 izquierda, 1, 2, 3. 8 derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 2 izquierda. Ahí va. ¿No? Espérame, que anote mal. 1, 2, 3 izquierda. Ah, no, 7 derecha. Ahora sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Pero tampoco me lo toma. No, no hay caso. No lo entiendo. Tiene que ser esto, dale. También tengo otra que podría ser 11 izquierda. Capaz que los rojos no tienen nada que ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derecha. 1, 2, 3 y 4 izquierda. 2, 3, 4. No entiendo, y voy a probar al revés. Si no, no es esto, ¿va? Voy a probar. Pues no sé si el palo cuenta como uno más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Era 5, pero bueno, ya me lo tomó. Está bien, era esto. ¡Johnny! Y hay un montón de dinero que no me vendría para nada mal. Creo que esto es de la habitación. Esta que no abrimos aún. Tengo miedo. No, corté porque me fijé una cosa. Y una cosa que nada que ver con esto. ¿Qué hay acá? ¿Me da una desconfianza todo? This used to be Dad's room. Esta solía ser la habitación de papá. What happened in here? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? In order to save the bird. Para salvar al pájaro, la liebre saltó por los aires dejando a todos sus amigos atrás. La serpiente debajo de la rata se quedó, mientras el tiburón en las profundidades este plan diseñó. Liebre... Ah, acá vamos a tener que jugar. Tiburón. Tenemos...
Blunis, que es Stau. Entiendo. Son tres. Entonces, a ver, el tiburón en las profundidades de Rabbit. Veamos así. La serpiente debajo de la rata se quedó. La liebre saltó por los aires dejando a todos sus amigos atrás. El más liviano tiene que ir en... Bueno, la liebre, en el rabbit, en realidad. ¿Es rabbit? Sí. Pero ¿hay un pájaro? No hay un pájaro. Entonces yo creo que el bloque más liviano va acá. Y la serpiente se quedó debajo de la rata. Así que... Pero me va a faltar otro. No. Ya entiendo. Este va acá. Por debajo de la rata. O me falta agarrar otro más. Y este va acá. ¿Será? Este sería el puzzle. Pero me parece que me va a faltar uno más acá. Ah, y acaba el reloj. ¿Cuánto pesa el reloj? Apenitas. Me parece que ahí va. A ver. Sea. ¿Me das otro número? No. Blunis. Así que este es el libro... Ah, era un... este el libro, listo. Parece Frambo. Inspeccionar. Hace mucho tiempo había una criatura cuyo nombre era desconocido. Jamás era vista en compañía y siempre sola había vivido. Ah, va a rimar. Una noche muy, muy fría, la temperatura descendió. Claro. Comenzó a sentirse mal y dos días durmió. Murió, llegó a tirar. Al tercer día despertó y la luz se había desvanecido. La enfermedad fue tan fuerte que ambos ojos se le habían caído. Lo que le pasó a la abuela. Bajó de su cama y comenzó a gatear buscando sus ojos que en algún lugar debían estar. Y así fue como de tanto gatear sus rodillas moradas se volvieron y sus ojos enseguida se perdieron. Uy, no entiendo bien. Y es hasta el día de hoy que lo sigue sin encontrar. Pero eso no es excusa para dejar de buscar. Ahora mejor mantente alerta y la luz procura encender, porque tu propia vista está en juego y los ojos puedes perder. Algo pasó. Le teme a la luz. Utiliza algo brillante para protegerte. ¿Dónde estoy? Rayos. ¿Qué está pasando? La habitación ha cambiado, ya me di cuenta. Hola, mi nombre es Johnny. No me quiero ni ir de acá, ¿eh? Te lo juro. Este cuento nos lo habían comprado a nosotros, ¿no? ¿Irá mi diario acá? No. ¿La cámara? Tampoco. No tengo mucho. Me marcó algo, me parece. ¿Sabes que no sé si voy a poder salir hasta que no haga algo acá? ¿Saco una foto? ¿Ajos? Creo que veo ajos. Ojos.
que es una colección de ojos. Es que ahora estoy en problemas porque no sé. Quizás la casa cambió. O el libro... No, no lo puedo agarrar. La casa es distinta. Ahí. No es distinta. Ah, es que no sé qué hacer. No tengo nada. No tengo nada en especial. Bueno. El ático se fue. Ah, se abrió allá. Cambió en realidad acá. Creo que cambió. The house feels la casa like se a siente maze. Como un laberinto, lo que decía la abuela. I'm sure this is what estoy seguro. Was referring to in her diary. Sí. Claro, ahora. Uy. Tenemos cosas muy distintas. Mantener. Layers of Fears. Blunice está detrás y encontrará lo que ha estado buscando. Por tanto tiempo, solo todo el tiempo donde pertenece. Esa maldita canción. Eso es un ojo humano. ¿Cuántos ojos necesito? Puta madre, no quiero girar. Yo puedo volver. Lunis. Yo creo que necesito unos cuantos. Ay, Dios, ¿qué hago? Ah, lo ataco. Vamos. Sí, le teme a la luz. Vamos a colocar esto acá, pero me parece que voy a necesitar unos cuantos. Sí, voy a tener que seguir buscando. Ay, no sé. ¿Pasó algo? No. Voy a tener que seguir buscando, vamos. Voy a tener que estar alerta. También puede que vayan por allá. Es que ahí me apareció a lo lejos, pero me va a sorprender y me va a aparecer. Más cerca. Él no es mi amigo, él ya no es mi amigo, él solo quiere... Ya no somos más amigos, solo quiere jugar con mamá. Ay. Vení. No me lo tomó. Tardé mucho. Bueno, imagino que al menos tengo el primer ojo, ¿no? It's good. ¿Lo tengo? Sí, ¿no?
¿Cuántos ojos quiero? Un coleccionable azul. ¿Sabes qué pasa? Acá ya no puedo bajar. Quiero revisar por acá. Ay, ¿en dónde? Creo que viene por atrás, ¿no? Sí, ahí está. Espérame, porque... Mirá. Es lo que voy a tener que estar haciendo. ¡Ey! No puedo agarrar el ojo. O me faltó... No. El ojo, boludo. El ojo. No llego a agarrar el ojo. ¿Se bugueó? Tengo que poder. No puedo. ¿Por qué no? No sé. ¿O necesito algo para agarrarlo? ¡Ay! Vete. Pero lo tengo atascado. ¿Qué voy a hacer? Vamos para... No, para acá no es, ¿no? Ya no tengo idea. Vamos para acá. Otra nota. Tengo un nuevo amigo. Su nombre es Blunis. Uy, qué lío que es todo esto. Blunis siempre está en la oscuridad. Odia la luz. Qué bueno. Un temón, pero que me pasa esto, no sé si lo tengo, si es así, no lo sé. Mira esto. No, es que la casa cambia. Creo. No, voy a tener que seguir así hasta encontrar el original. Puedo sacar.
¿Cuál es el problema mío? La verdad no sé. Dale, 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 dale. Boludo. Me quedé pulsando la cámara. Ay, voy a estar siempre acá. Voy a estar trabado. Qué bronca me da no poder sacarlo, pues no sé si esto es así o no. Tengo que darme toda la vuelta. Ah. Está atascado. Yo no entiendo. Esto es así. Tengo que esperar a agarrar el... el indicado. Ni tengo que esperar a que me ataque, ¿no? Tampoco lo puedo agarrar. Yo creo que necesito dos y punto. El tema es que anda a encontrarlos, ¿no? Y ahora va a venir para acá. Al chion. Ah, perro. Y acá debería haber una nota que no la vi. No sé en qué parte. Bueno, pues güey, tengo que seguir para este lado, ¿no? Algo me falta. Estoy perdido. Claro, que aparece como intermitente. Ese es el problema. Que si no lo enganchás justito. No había visto. A ver, este sí, mirá. Decime que ya estamos. No sé si quiero algo de acá. A ver. Almacenar, nada. Coger, no lo sé. No lo sé. Cualquier cosa después vengo. ¿Sabes qué? Me parece que el martillo me voy a quedar. El martillo y la palanca. Lo que voy a dejar es el corta cadena. Pero no sé si voy a agarrar algo ahora. Listo, nos vamos. Volvamos a la habitación. Ahora no sé en dónde era. ¿Era acá? No, era acá. ¿Dónde? Un rayo. Acá a la derecha, vamos. No. No sé. Acá a la derecha quise decir, pero miré por las dudas. Estamos. Decime que este es el otro ojo. Entonces la abuela no estaba enferma en absoluto. Esa cosa es lo que realmente no llega a leer. Imagino que habrá dicho se lo ocasionó, ¿no? Cuatro. Un 8-4 y ahora sí podría ir a la deriva. Oh.
locura. Ay, puta madre. No me digas que morí. Eso tenía que pasar, me imagino. Volvimos a la realidad. Sí, yo creo que voy a tener que... Uy, estoy herido. Oh, el libro está todo roto. ¿Hay algo acá? No puedo usarlo. Tampoco me puedo apurar. Abuela, yo te creía, era el abuelo el que no te creía, aunque después le creyó. ¿Dónde entró? Qué boludo, ahora no sé dónde entró. No, me va a llevar a lo de los números de la combinación. Oh no, si me cerraron la puerta ya no tengo mucho más. Ojo que la cocina era clave, recuerdo. Abuela, ¿tenemos algo que ver por acá? No, creo que no. Es que la perdí por haberme tomado el mate. Era por acá. No tengo la cámara. Ahí vas. Sí, ¿no? Esta se cierra y esta se tiene que cerrar, supongo. Sí. 18-4 y a la deriva. Como dije, no sé si abre mientras voy peruano. Esta madre, no lo sé. Ya que no me quedan muchos números. Si no es el 9, estoy al horno. Estoy al horno. Bueno, como no le encontraba la vuelta, fui a ver un gameplay y menos mal que lo hice porque hay un problema. Es que a mí me falta un número. Entonces yo tengo 1804, pero el 4 este va al final. A mí me faltó un número entre medio que no lo vi. Así que acá tiene que ir a la deriva.
Lo que no sé si se va a abrir solo, espero que sí. Porque sin haberlo encontrado, no sé si me va a funcionar. Ahí está. No sé de dónde iba a sacar eso. ¿Lo abrís, corazón? Las cenizas, puede ser, ¿no? Maxwell, Elizabeth. Sí, sí, son las cenizas. ¿Qué pasa si giro? Creo que me estoy convirtiendo en Madison Hale, ¿no? La cabeza de papá, que es el hijo, ay, oh, Dios, de Hanged Son. Ay, no lo leí. ¿Qué querés de mí? A la cámara. ¿Una selfie? ¿Este es un final bueno? No quiero meterme acá. ¿No hay otro final? Bueno. Bueno. Selfie. No. ¿Puedo zafarme de acá? No puedo hacer nada, ¿no? No. No tiene ningún sentido. Uy. No me esperaba eso. Oh, muy bueno, muy bueno, aunque un poco confuso. En memoria del real Albert Maxwell. Bueno, a ver. A ver, voy a hablar un poco, pero no creo que mucho, porque no es que lo tenga demasiado claro, pero tengo una especie de teoría. Entiendo que había que realizar un ritual con cuatro cuerpos, era aunque habían más. En el
tema era que había, durante el sacrificio, en realidad nombra siete cuerpos. Y Madison Hale había comenzado, en realidad ella fue alguien que mató a cuatro. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, a partir de la cámara. A partir de la cámara que creaba el ente en el cual iba pasando de generación, aunque en realidad yo creo que pasó de una familia a otra simplemente, y a través también del libro, ¿no? Digamos que estos eran como dos enlaces, es lo que se me ocurre. Entonces, en la primer lata habían fotos de los primeros asesinatos, y en el segundo. O sea, en la primera lata que encontramos son un asesinato nuestro, se supone, pero en la lata anterior ya estaban los asesinatos que eran de Madison Hale. Así que yo creo que va por ahí. La historia era que al final nosotros sí o sí teníamos que morir para poder completar finalmente este ritual. Creo que va por ahí la cosa. Se me hizo un poco confuso. Ahora, en cuanto a terror, me pareció un gran juego. Creo que fue el juego que más me asustó. No hablo de Visage ahora para hacer una comparación porque está muy comparado y fue un juego que sí lo había empezado, pero no le tuve paciencia y casi no completé nada. Después vi un poco un gameplay, pero bueno, jugarlo, verlo, digo, no es lo mismo que jugarlo, pero sí se quedaba bastante miedo ese juego. Al fin y al cabo creo que es muy comparable porque sí da mucho miedo. Y fue un gran juego. Por ahí decae en el elemento de la historia. Como juego de terror, está bien, pero bueno, es los elementos básicos, digamos, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno, le podemos dar un sello final. A mí me quedó claro esto. Siempre se me hace confuso todo lo que son rituales, pero creo que entiendo esto. Si hay una mejor teoría, por favor, díganmela o explíquenmela mejor. Tal vez me lleguen mejores ideas, ¿no? Y nada más, gracias por haber seguido la serie. Si les gustó, denle un like, comenten un poco acerca de esta teoría, por favor. Y suscríbanse al canal si no lo hicieron. Y listo. Muchas gracias siempre por el aguante. Nos vemos la próxima. Adiós, gente.